El 31 de diciembre dio inicio la campaña electoral y 18 organizaciones políticas vienen realizando proselitismo por distintos sectores de la provincia de El Oro. El monitoreo se lo viene realizando desde la sala de vigilancia del LECU 911 Machala. Viviana González, coordinadora del Servicio Integrado de Seguridad, indica que la preocupación radica en el desorden de los candidatos a la hora de saludar a la ciudadanía. Entonces sale la gente a recibirlos, a atenderlos, pero hemos podido evidenciar que en su mayoría son personas también que vulnerables o niños que salen en los brazos y hemos podido ver que son familias y ninguna tiene una mascarilla, ninguna guarda el distanciamiento social. El aumento de pacientes debido al contagio de la COVID-19 es la principal intranquilidad de parte de las autoridades. Por ello, se reunieron hace días atrás con dirigentes de estas agrupaciones políticas. Indicarles pues que cuando ellos hagan pues sus recorridos, todos mantengan pues el distanciamiento, si fuera posible, no evitar el abrazo, evitar tanta la cercanía a las personas y más aún a estos niños o a estas personas que son vulnerables. La funcionaria indicó a la ciudadanía que la mejor manera de evitar el aumento de contagios es mantener los parámetros ya indicados, como evitar contactos con los candidatos, utilización de mascarillas y alcohol. Tengan presentes que el virus no se ha ido y que realmente seguimos en una pandemia que tenemos en este momento un peligro inminente porque no sabemos todavía si van a salir más casos de lo que fue el feriado de Navidad y fin de año. Asimismo, mencionó que las elecciones ya están próximas y se deben extremar las medidas de seguridad para evitar más contagios del coronavirus. Richard Ceballos, TV Oro Noticias.